Hey, chavales de YouTube, mi nombre es Serpe y como habéis visto la portada, pues bueno, voy a hacer un poquito de tema de contrabando de cocaína o no sé muy bien lo que es. He comprado esta, que era la más cara que había, y me han puesto el color marrón, feo, color caca. Pues nada, vamos a entrar a ver. No lo he probado aún, no he hecho nada aún. Como veis, está vacío, está completamente vacío. Y nada, vamos al ordenador a ver qué es lo que hay que hacer. Supongo que habrá que poner comprar mercancía o algo así. De momento solo me deja dar la opción de preparación. Estoy seguro. Pues sí, estoy seguro. Seguro no, pero habrá que tirar para adelante. A ver qué es lo que me dice que tengo que hacer. Todo el mundo tiene que tener que hacer vacío. Muy bien. Consigue esos suministros y empezaremos. Vale, ve a la estación de autobuses. Vale, lo que voy a pedir es el kuruma. Ya sabéis que en estas ocasiones, pues, prefiero pedir el kuruma. Por si acaso, sé que hay muchos dando por saco por ahí. Pues ahí tengo uno cerca, tengo varios cerca. Y en esta sesión he estado jugando un poquito y así suelto, o sea, a mi bola. Y la verdad es que están mucho por saco. He leído algo así como que necesito algo así como conductor, o me ha parecido entenderlo a mí. Vale, me lo han dejado aquí atrás. Aquí arriba me lo han dejado. Bueno, pues si es como lo de comprar y vender mercancía, pues la verdad es que va a ser un poco difícil. Ya lo digo, está muy muy cargado mi esto. Mira, ya me están disparando y todo. Ya está pesadito por ahí. Pero bueno, voy a intentarlo. Seguramente ni lo conseguiré, pero voy a intentarlo más que nada por enseñarlo un poquito para los que no lo habéis no lo habéis visto aún, o lo que sea, o no habéis visto justamente esta. Así que nada, vamos a ver. Vamos a quitar esa música y yo pongo la mía. Wow, cómo resbala. A mí está mojado, ¿eh? No es que sea yo. Ya sabéis que yo conduzco muy bien. Bueno, vamos a ver, porque ni siquiera sé dónde está. No lo he mirado. Directamente he pedido el kuruma porque sabía que había gente molestando. De la estación. Es por abajo. Uop. Bueno, chocarme al menos no me choco mucho. Rápido tampoco que sea, pero chocarme no me choco. Por el túnel. Esquivando un poquito. Y... Uy. Vale. Me pone que es aquí. Entra en el vehículo. ¿Qué vehículo? Ah, ese. Vale. A ver, este vehículo. Y lleva el vehículo al negocio. Y pronto sale el... La señal para todo el mundo, como la mercancía, ¿verdad? Bueno, pues como ya sabéis, yo aconsejo lo de entrar en sesión pública, pero cambiar de sesión hasta que aparezcáis solos. Yo en este caso pues no estoy solo, más que nada quería hacer una prueba y claro, quería compartirlo con vosotros, la primera experiencia mía. Así que voy a intentar que la primera experiencia mía sea buena, sobreviva y entregue el paquete. La verdad que no sé, porque esa zona habéis visto que había como 4 o 5 personas y ya me estaban disparando, o sea que... vacío no creo que esté en la zona. Ahora mismo creo que voy a pasar por delante de 3 o 4. Salen ahí en colores. Este no está blindado, o sea que... Ya sé que fácil no va a ser, madre mía, si veo un montón de gente por esa zona. Ay. Y mira, ya hay uno que viene por aquí. Voy a intentar acortar, no sé si va a ser buena o mala idea. Bueno, ha sido medio. A ver, esta vez voy a parar. No, espérate, creo que tengo uno muy pegado. No. Buah. Pues voy a dar una pequeña vuelta. Voy a hacer una pequeña vuelta a ver si me sale bien.
voy a esquivarme todos estos. La verdad es que hay un mogollón de gente ahí. ¿Veis? Voy a ir por aquí. A ver si así me salgo un poquito, que parece que... No. Parece que no, porque ya me están esperando ahí. Ya me están esperando. Malas personas. Míralo, ya viene para acá. A ver, ¿dónde está? Se ha puesto fuera de radar. Se ha puesto fuera de radar. O sea que vamos a intentar darnos prisa. Ay, no era por ahí. Bueno, vamos a intentarlo igualmente. Ahí, rascando. Madre mía, no sé si va a llegar entero después de tanto... Vale, al final ha llegado. Y mi producción de cocaína ha comenzado. Vamos a ver ahora qué es lo que tiene que hacer, porque no sé lo que tiene que hacer. Esta es la zona de producción, aquí se empezará a procesar la cocaína una vez llegue el personal. No sé si es que el personal tengo que contratarlo, son compañeros. La cocaína se procesará y se aplicará en palés. Para mantener la producción se usarán suministros. Si el negocio se llena el producto o se queda sin suministro, la producción se detendrá. Tendrás que seguir pagando los gastos generales, así que revisa el negocio regularmente para gestionar la producción. Sí, se me recuerda a lo del San Andrés. Accede a la página de administración para el ordenador, seguro que representará en cualquier momento. Además, el equipo podrá tener la atención, vender el producto, comprar mejoras, que harán el negocio funcione mejor. Qué bien. Y aumenta la productividad. La verdad es que hay que leerlo rápido, ¿eh? Vale, entonces ahora, ¿qué es lo que...? ¿Cómo lo tendré? A ver si termina de cargar. Y nos muestra nuestros primeros suministros de cocaína. Voy a volver como Pablo Escobar Gaviria. Al estilo medio americano, medio español. Pues sí, los tiempos de carga son muy lentos. Espero que no se haya quedado pillado. Vale, ya está. Menos mal, menos mal. Me llaman del pirateo. Tienen el material. Este es el día cero, colega. Estamos en marcha. El troll se larga. Muy bien. Vale, el tema está en que ahora no hay nada aquí. Yo pensé que ahí habría algo en las mesas o algo. Dice que el personal. Vamos a ver, el personal. Suministros de a tope. Comprar mejoras. Mejora de equipo. Mejora de personal. Mejora de seguridad. Wow. Compra esta mejora para instalar el equipo mejor de calidad. Esto generará la producción, incrementará el valor total de tu producto y te permitirá optimizar sus niveles. Compra esta mejora para contratar más personal. Esto acelera la producción e incrementará el valor de tu producto. Vamos a perderle esto. De momento. Y no sé si meterle también este. No, de momento no. Vale, el tema está que no sé muy bien ahora. Porque no veo a nadie, más que nada. No veo a nadie produciendo. No sé si es que eso ya va siendo solo... ¿Cómo está el tema? La verdad es que ahora mismo estoy un poco perdido con esta nueva actualización. Tengo que toquetearlo un poquito más. A ver qué tengo que hacer. A lo mejor lo tengo que hacer en el garaje, es en el club de moteros, o lo tengo que hacer aquí. No sé si el personal es compañeros o qué es. A ver, cotizada, no, eso no es contra mí. Sé que en este servidor están muy picados. Solo escucho disparos y bombas. No, por ahí hay un helicóptero. No me fío de nadie.
Buah, ya lo han derribado. Y no he sido yo. Caen picado. Ya, está, ya escucho disparos por ahí, ¿eh? Pues bueno, chavales, voy a averiguar cómo se hace ahora, ¿vale? Para que eso, y bueno, pues ya os iré contando poquito a poco las cosas de la actualización. Y esta vez lo haré, pues, intentando ser en una pública, pero yo solo. Para que tenga menos problemas y falle menos la cosa. Que te quiero robar el coche, no te vayas. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.